Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En Cristo Dios reconciliaba al mundo con Él, y a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Retomo nuevamente aquel pensamiento del Papa San Juan Pablo II que compartía el domingo anterior. El hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. El Evangelio que acabamos de escuchar, mis queridos hermanos, nos propone dos modos distintos de orar. Uno falso, el del fariseo, y el otro auténtico, el del publicano o el del cobrador de impuestos. El fariseo encarna una actitud que no manifiesta la acción de gracias a Dios por sus beneficios y su misericordia, sino más bien la satisfacción de sí mismo. El fariseo se siente justo. Es más, desprecia a los demás, alardea, se pavonea como un pavo real de todo lo bueno y de sus méritos, y juzga a los demás desde lo más alto de su pedestal. El publicano, por el contrario, se queda lejos. No atreve a alzar su mirada al cielo. Es consciente de su indignidad y de su miseria. Este hombre, en verdad, se reconoce necesitado del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. La oración del publicano
es la oración del pobre. Es la oración que agrada a Dios, como dice la primera lectura. La oración del humilde sube hasta las nubes, es decir, sube hasta la presencia de Dios. Mientras que la oración del fariseo está marcada por el peso de la vanidad, del orgullo, de la autosuficiencia. A la luz de esta palabra, mis queridos hermanos, es bueno que nos preguntemos hoy, pero en un ambiente familiar, ¿rezamos alguna vez en familia? A lo largo del día, de la jornada, ¿hay un espacio en el que la familia se reúne para orar? Algunos dirán que sí, pero otros pueden decir, ¿cómo lo hacemos? Es que no hay tiempo, hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer. Pero a la luz de esta palabra que el Señor nos regala hoy, tenemos que decir que la oración en familia se hace como el publicano, con humildad, delante de Dios, cada uno dejándose ver por el Señor, pidiéndole su bondad y su misericordia. Muchas veces pensamos que la oración es algo solamente personal, y sobre todo no se encuentra un momento oportuno para realizarla, tranquilo, en familia. La oración en familia es cuestión de humildad, de reconocer que estamos necesitados de Dios, como el publicano, porque en eso radica la humildad. La humildad es no ser bobos, cuidado. La humildad radica en reconocernos necesitados de Dios. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos. Y las familias necesitan de la ayuda de Dios, necesitan de su fuerza, necesitan de su bendición, necesitan de su misericordia y de su perdón. ¿Qué se requiere para orar en familia además de la humildad? Se requiere sencillez. Rezar juntos el Padre Nuestro alrededor de la mesa no es algo extraordinario, es algo fácil, es algo sencillo. Rezar juntos el rosario en familia es hermoso, da fuerza. Orar a la luz de un pasaje bíblico que se lee para iluminar el caminar familiar da paz y seguridad al hogar. Pero también rezar en familia implica rezar el uno por el otro. Maridos, ¿oran por sus esposas? Esposas, ¿oran por sus maridos? Queridos padres, ¿oran por sus hijos? Queridos hijos, ¿oran por sus padres, por sus abuelos? Recordemos que orar en familia requiere orar el uno por el otro. Esto es rezar en familia. Y esto hace fuerte la familia, la oración. No olvidemos entonces esos tres pasos que se requieren para orar en familia: la humildad, la sencillez y la disposición, que no es otra cosa que orar el uno por el otro. Detrás de toda crisis de fe hay una crisis de oración. ¿Por qué hoy la fe de nosotros los cristianos está tan débil, tan superficial y tan vacía? Porque hemos perdido la capacidad de orar, porque hemos abandonado la oración. ¿Por qué hoy la familia está siendo tan atacada, tan destruida y tan devastada? Porque lastimosamente las familias católicas, muchas, han abandonado la oración. Ya no se saca tiempo para orar.
En cambio, se saca tiempo para muchas otras cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Facebook? Muchas veces mirando y mirando y mirando y pasando, mirando videos, mirando comentarios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en familia a la oración? Y no estoy pidiendo que sean 3, 4 o 5 horas, no. Hay que dedicarle tiempo de calidad. Aunque sea 10 minuticos, 15 minuticos, 20 minuticos que dura el rezo del Santo Rosario, pero que sea de calidad, es decir, con amor, con agrado, que brote del corazón, no a regañadientes, no a la fuerza, no obligados. Dentro de 200 años, ninguno de los que estamos aquí estará sobre esta faz de la tierra. ¿Piensas que Dios te dé la eternidad cuando mueras, sabiendo que tú muchas veces le ofreces una miseria? Piensa muy bien esto, mi querido hermano. Qué importante cultivar la relación con Dios por medio de la oración. En 200 años, ni tú ni yo estaremos sobre esta tierra. Estaremos en las manos de Dios. Y no olvides que el cielo se gana desde aquí. Y una de esas cosas que te ayuda a ganar el cielo es la oración. La oración humilde, sencilla, como la del publicano que hoy nos presenta la parábola. Los invito, mis queridos hermanos, para que cultivemos la oración en el hogar, para que cultivemos la oración en familia, para que a lo largo de la jornada tengamos un momentico especial, 10, 15 minuticos, y si pueden rezar el Santo Rosario, magnífico, pero hacerlo con amor. Queridos jóvenes, hay que orar con amor, no a regañadientes, no porque el papá y la mamá te obligue, porque es necesario orar, porque si no oras, tu corazón se queda vacío y en cambio queda abierto para lo que el mundo te ofrece y después te va a dejar vacío e infeliz. Padre, pero es que repetir las mismas cosas, qué pereza, eso es muy aburridor. ¿Y qué le dices a tu novia? ¿Qué le dices a tu novio? No son las mismas cosas de siempre. Lo que pasa es que falta amor. Falta amor en la oración. Falta amor en el tiempo que se dedica a la oración. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está perdidamente enamorado, el tiempo pasa volando? ¿Por qué nos cuesta tanto la oración? Porque nuestro amor es muy mediocre. Porque pensamos que la relación con Dios es una obligación. Porque pensamos que la relación con Dios es una relación de esclavos. Cuando Dios nunca quiere esclavos, Dios quiere hijos. No olvides el regalo que Dios te ha dado en el bautismo, que es el ser su hijo. Y un hijo puede hablar con toda tranquilidad a su padre. Y un hijo puede contarle con toda tranquilidad sus problemas a su padre. Y un hijo puede pedirle consejo, luz, ayuda a su padre en todo momento. Y eso lo tenemos disponible en la oración. La oración da profundidad, la oración da luz, la oración da discernimiento, la oración da fuerza, la oración da la misma mirada y el mismo corazón de Dios. Cultivemos la oración. Que en la noche, cuando papá y mamá e hijos estén todos en el hogar, tengan un momentico de oración, 10, 15 minuticos, recen el Santo Rosario. Vivimos en una cultura de la muerte terrible.
Una cultura de la muerte en donde la vida humana es pisoteada, especialmente la vida de aquellos que no tienen voz, de los más inocentes, de los más débiles. Y nosotros con la oración podemos ir generando una cultura de vida, es decir, una dignidad y un respeto por cada vida humana, porque cada vida humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, porque cada vida humana lleva en su alma y en su corazón la impronta divina, el sello divino, y por eso cada ser humano merece respeto, cada ser humano merece ser tenido en cuenta. Pero ¿saben qué nos propone la cultura de la muerte? Que el perrito o que la mascota que tienes vale más que la vida humana. Incluso hoy hemos llegado hasta el colmo en esta cultura de decir, ¡ay, es que tengo un hijo perruno! Como decía mi profesor en el seminario, no tiene entendederas, le falta 4 dedos de frente. Bueno, para mí que soy calvo, más de 4. Algunos toda la mano. Pero hay que dejar las cosas claras. Nunca una mascota, nunca un perrito tiene el mismo valor de un ser humano. Porque el perrito y la mascota mueren y ahí terminó su vida. Pero un ser humano no. Un ser humano lleva el sello divino en su corazón. Un ser humano muere y su vida no termina, porque hay un elemento inmortal en el ser humano que se llama alma y que vive después de la muerte. Y por eso el ser humano está llamado a la comunión con Dios. Por eso el ser humano está llamado a la amistad con Dios. Pero miren la cultura de la muerte lo que nos hace creer que una mascota vale más que un ser humano. Y no estoy diciendo que no hay que respetarlas. Hay que respetarlas y hay que cuidarlos. Y si tú tienes una mascota, ten en cuenta que debes asumir la responsabilidad para cuidarlo adecuadamente. Pero ojo, hay que colocarlo en el valor que es. Hay que colocarlo en el puesto que es. Queridos hijos, ay mami, papi, quiero una mascota. Compran la mascota, pero después a los papás les toca cuidarla. No, tú tienes que asumir esa responsabilidad. Cuando el perrito, la mascotica, hace sus necesidades, límpiala. Es tu responsabilidad. No le dejes eso a tu mamá o a tu papá. Si desde así, desde ese momento tiene la actitud, ¿qué será cuando tenga un hijo o una hija? ¿Lo va a cuidar? ¿O lo llevará para que los abuelitos asuman la responsabilidad? Bien, mis queridos hermanos, la oración es el medio para crear una adecuada cultura de la vida. Sobre todo en esta campaña de 40 días por la vida que estamos viviendo en toda nuestra nación de los Estados Unidos. Hay que orar más para que cada vida humana sea respetada, aún la del peor asesino, porque en su alma está la impronta de Dios. Amén.